Muy buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos, bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Un saludo muy afectuoso al compañero de Noroeste Televisión, Pepe Suárez, y también a los vecinos y vecinas de los municipios de Gándara y Santa María de Guía. Hoy vamos a hablar de poesía, de cultura, y para ello tenemos dos invitados de sesión esta mañana en esta casa, que son, por un lado, Juan Francisco González, poeta y presidente del Centro Canario Estudios Caribeños. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Y junto a Juan Francisco tenemos a Diego Casimiro, promotor cultural del programa de festival que vamos a hablar hoy. Muy buenos días, Diego, bienvenido. Hola, bienvenido, muchas gracias. Vamos a hablar hoy del segundo festival Atlántico de Poesía, Las Palmas de Gran Canaria, de Canarias al Mundo. Coméntenos, ¿cuándo se va a hacer la presentación de este segundo festival? El festival es del 14 al 28. La actividad más importante y principal es el 14. Esa actividad, nosotros tenemos actividades en común, pero esa actividad la lleva fundamentalmente Diego, que es curador de exposiciones, promotor de exposiciones, comisario de exposición, que Diego está más capacitado que yo para hablar de ese tema. ¿Cuándo se va a hacer entonces la presentación y la inauguración? Entonces, el día 14 de septiembre. Sí, efectivamente, como decía Juan Francisco, en realidad lo vamos a iniciar el día 12 con la presentación para los medios del acto mismo que estamos haciendo hoy aquí ya. O sea, ya estoy un adelanto, una iniciativa que se apunta a Televisión 13. Un aperitivo. Para eso que vamos a hacer el día 14, y la cual están invitados, por supuesto, desde ahora. Y a partir de ahí se inicia el primer acto cultural, el día 14, con una exposición que denominada Poemas al Mar, homenaje a Néstor, a nuestro pintor, que hay que recordar que es el pintor más internacional de Canarias, junto con Manolo Millares, que son las dos puntas de lanza en el panorama artístico internacional y en los grandes museos. Entonces hemos convocado una exposición en la cual van a participar un máximo de 38 pintores, todos residentes en Canarias, aunque hay pintores extranjeros que residen aquí, con los cuales también va a ser una muestra internacional. Tenemos representantes de Chequia, tenemos de Filipinas, Francia, Cuba, etcétera. E incluso una canaria que reside en China también manda su cuadro para participar. Además, una muy buena pintora. Entonces, en ese acto lo vamos a inaugurar con una conferencia sobre el poema Del Mar, del pintor Néstor. Esta conferencia la va a realizar, la va a dar Laura García Morales, que es una licenciada en Bellas Artes canaria que reside en Madrid, que acaba de realizar dos exposiciones importantes dedicadas a dos grandes mujeres, dos grandes pintoras canarias, que como son Jane Millares, en San Martín, en el antiguo Hospital San Martín, y hoy Sala de Arte Variada, y el de Yolanda Graciani, en el edificio Elde, en el Parque Santa Catalina. Estas son dos muestras importantísimas que da base de lo que representa Laura en estos momentos para el panorama cultural y sobre todo dentro de lo que es la pintura, que es su especialidad. Entonces tenemos la suerte de que ella vaya a realizar esta conferencia dedicada a Néstor. Y esto va a tener una duración de unos 45 minutos aproximadamente y va a ser grabada en DVD para después poder distribuirla a los participantes. Los participantes de la exposición que inauguramos a continuación, que es esta que comentábamos antes, de los 38 pintores residentes en ¿Y cuánto tiempo se organiza este tema, Diego? ¿Cuánto tiempo antes? Bueno, esto está muy bien, Miriam, la pregunta, porque esto surgió, aunque yo tenía alguna noticia ya, porque este es el segundo, en un regreso de Juan Francisco de Cuba, que estando en una exposición que organizábamos nosotros también, que organizaba el área cultural DC en el Club de Prensa Canaria, pues me dijo que teníamos que hablar y me puso ya un poco en antecedente de su proyecto, ¿no?, para este año. Y a mí yo lo acogí muy bien, me pareció muy interesante. Bueno, propuse que le añadiéramos lo del homenaje a Néstor, puesto que esto es un año importante, no se están haciendo demasiadas cosas para un personaje y un tan ilustre como representó Néstor para la cultura canaria y Gran Canaria sobre todo.
y a su vez él también acogió esta iniciativa que después fue refrendada por todos los compañeros que llevan, porque son varias las personas que están dentro del segundo festival del Atlántico de Poesía. Y nada, y a partir de ahí pues ya empezamos a caminar y a pensar en eso, ¿no? Uh-huh. Nada, las cosas se van desarrollando y son, parece que vienen así a borbotones, ¿no? Muy bien, Juan Francisco, coméntanos los objetivos de este segundo Festival Atlántico de Poesía de las Palmas de Gran Canaria, de Canarias al Mundo. Sí, como bien te decía Diego, hay un antecedente. El festival se hizo por primera vez el año pasado. El objetivo del festival es precisamente desarrollar la poesía no solamente desde el punto de vista de los versos, o sea, dentro de la poesía está el escribir versos, pero el sentido que maneja el festival es el concepto de poiesis, en el sentido de creación, y vincular la poesía con todas las demás artes y vincular la poesía con la cultura en sentido general, incluso con manifestaciones que de común las personas piensan que no es arte o que no es cultura, por ejemplo, la alimentación, digamos, el vestido. El festival tiene ese objetivo fundamental y contribuir a eliminar cualquier tipo de discriminación a través de estas manifestaciones del arte. En este, el primer año hicimos 9 actividades, este año tenemos 14 actividades. Mira, nos parece que son bastantes, ¿no? Lo que tal vez tendríamos en otra convocatoria, tal vez buscar otros. Nosotros lo hemos vinculado en este año con narrativa, lo hemos vinculado con artes plásticas, lo hemos vinculado con poesía en la calle, lo hemos vinculado con toda una serie de acciones. Pero una de las cosas que el festival debe plantearse en lo sucesivo es también vincularlo con otras manifestaciones que al común normal de los mortales parece menos artístico, parece menos vinculado con la cultura y que también lo está. Esos son los objetivos fundamentales del festival en sentido general. ¿Y el programa, Juan Francisco? Te decía, el programa es grande, el programa es amplio. El programa es amplio. Tenemos actividades del día 14 en adelante. Yo quería hacer hincapié antes de hablar de las actividades, porque tenemos una convocatoria que son 20 poemas al mar. Esto no es un concurso, para dejarlo claro. Esto no es un concurso. Una de las actividades que se va a hacer en el Ateneo Ciudad Galdós, una de las actividades que se hace en el Ateneo Ciudad Galdós, es hacer una lectura de poemas dedicados al mar. Porque, como bien decía Diego, el festival este año está dedicado al mar porque una parte considerable de la obra de Néstor está dedicado al mar. Y entonces vinculamos esto al mar. El cartel del festival es uno de los cuadros de Néstor sobre el mar. Y entonces uno de los recitales que se van a hacer, que son varios, es precisamente sobre el mar. Y este va a ser en el Ateneo Ciudad Galdós, que está arriba, donde está en Chamán, que están todas las calles dedicadas a Galdós. Y entonces se va a hacer una inauguración de una exposición de la pintora Elba Ramírez con poemas, con cuadros que son relativos al mar. Y entonces se habló de hacer una recital de poesía al mar. Estando ahí, la gente del Ateneo, mira, se pudiera hacer también de la gente que lea hacer un pequeño cuaderno de poesía. Pero luego estaba, ¿cómo seleccionamos la gente? Porque todo el mundo después quiere estar en soporte de papel, porque queda. Sí. Entonces, bueno, hubo la posibilidad de hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo como si con una convocatoria para que haya una manera de poder medirlo y que no se sepa quién. Entonces se hace con una convocatoria que leerla completa por aquí sería muy... Pero sencillamente todo el que está interesado puede dirigirse al correo con número 20 poemas al mar, 20 poemas al mar, @gmail.com y enviar un poema escrito al mar. Pueden ponerse de acuerdo también o escribir a Estudios Caribes Atlántico, @gmail, y ponerse en contacto con nosotros. Hay diferentes vías, pero esta convocatoria es muy interesante porque cierra el día 7. Entonces, son poemas al mar, pueden enviar todas las personas sin ningún tipo de dificultad para ello. Pero en definitiva, no es una convocatoria, no es un concurso de poesía. Es una lectura de poesía que se va a hacer de esta manera, pero para poder seleccionarlo, además un jurado, que el jurado no sabe quiénes envían, porque está por el sistema de plique y seudónimo, o sea, no hay ninguna manera de favoritismo. Esta es una de las actividades que tiene de alguna importancia, ¿no? Y hay otras muchas más. Yo quiero solamente hacer hincapié en lo del... Diego destacaba la del sábado 14, porque es la que inaugura, es la que más se destaca a la persona de Néstor y su obra. Hay un especialista que va a hablar sobre ello. Pero, por ejemplo, el domingo 16 hay una actividad que va a ser pública en la Plaza Saulo Torón, que es un poco sacar la poesía a la calle, hacer una actividad de poesía, hacer una actividad de música en la plena calle, en la playa, vincular. Hay unas coordinaciones para poder hacer también una exposición de papalote en esa actividad del domingo 16. Hay también el lunes 17 una exposición de collage del artista Octavio Macías,
con un performance de poesía que va a ser en Volare 2012. Volare 2012 es un restaurante y local de copa que está en la calle Secretario Antilles número 50, Las Palmas de Gran Canaria. Y el martes, eso es lunes 17, y te dije domingo 16. Y entonces el martes 18 se va a presentar el libro de Juan Carlos de Sancho. Juan Carlos de Sancho es un poeta, un promotor cultural, un estudioso de la poesía y la cultura en Canarias. Y tiene un libro que se llama Poetas de Islas Canarias, que lo editó en México. Se ha presentado el libro en México, se ha presentado el libro en Madrid, se va a presentar el libro en otros lugares, y entonces en el marco de festivales. Este libro es realmente importante porque recoge poetas significativos de Canarias, poetas de Islas Canarias. Ese sería el martes 18. El miércoles 19, Universidad de Mujeres Poetas, que va a ser en el Museo Domingo Rivero. ¿Son menos las mujeres en poesía? No. Aquí en Canarias no son menos. Aquí en Canarias te diría que son casi, a veces son más, sí. Sí. El lector de prosa es diferente al de poesía, porque a lo mejor hay personas que le gusta la poesía y no le gusta la prosa, uh-huh. O viceversa, ¿no? Realmente tienes que tener una sensibilidad especial para leer poesía, porque no todo el mundo sabe leer poesía, es diferente a la prosa. Son menos. Se dice incluso que los lectores de poesía son los propios poetas. Pero no es exactamente así. Hay mucha gente que lee poesía. Hay un lector de poesía que a la vez es lector de poesía y es lector de prosa. Tú te vas, es muy difícil que un lector de poesía no lea prosa. Pero sí te vas a encontrar más comúnmente que haya lectores de prosa que no lean poesía. Yo soy una. Que no lean poesía. ¿No lees poesía? No. Ah, porque no te has encontrado con buena poesía. Te voy a recomendar a algunos poetas, sobre todo canarios muy buenos y de otros lugares del mundo. Entonces, una mujer sensible como tú. Sí. Entonces, mujeres poetas o poetisas, ¿no? Como... Eso es una gran bronca. En el más correcto español... ¿Mujeres poetas o mujeres poetisas? No, no sé cuál sería la palabra... En el más correcto castellano. Debe ser poetisas. Pero a las mujeres no les gusta que le digan poetisa. Parece que piensan que la discriminan, ¿no? Y les gusta más que le digan mujeres poetas. Entonces yo, como trato de estar siempre bien con las mujeres, le digo entonces mujeres poetas. ¿Y qué público, don Diego, Juan Francisco, es el que acude a estos festivales? ¿Qué un público sensible o cómo lo perciben ustedes como organizadores, director? Por matizar antes de mirar mucho de lo que le preguntaba a Juan Francisco, yo creo que él o los o las poetas, yo creo que está bien. Yo creo que el artículo define muy bien para ser poetas. Aunque es verdad que hace, no sé si hace unos 80 años, alguien introdujo lo de poetisa también, pero las poetas no están muy contentas en general con eso y prefieren que le llaman poeta, ¿no? La poeta o el poeta, depende del género, ¿no? ¿Y la pregunta? La pregunta, ¿a qué público va dirigido? O sea, ¿qué público es el que conecta o contacta con...? O sea, ¿cuál es el público espectador que acude a este festival? Nosotros estamos teniendo una sorpresa en ese aspecto, porque te puedo decir que habitualmente se considera que el público de asistentes a la lectura de poesía son muy pocas. Nos encontramos en marzo con el Gritos de Mujer, en el cual organizamos también Juan Francisco y yo una lectura de poesía que participaron 23 poetas y una exposición de pintura de mujeres pintoras de Gran Canaria. Nos encontramos con un salón de 150 personas lleno y algunas personas de pie. Sí. O sea, y digo 150 porque son las sillas o butacas que había. O sea, que no es que diga así a voleo que estaban de pie y nos pase como con la policía y los sindicatos, ¿no? Que uno dice 10.000 bueno, y el otro bueno. Dice 5.000. Habían 150 sillas. Sí, y estaban todas llenas y algunas personas de pie, con lo cual teníamos más de 150 personas. Lo cual desvirtúa esa impresión que lamentablemente ha sido verdad en algunas ocasiones, en el que somos 14 o 18 o 30, pero no, cada vez se van viendo más asistentes a la lectura de poesía. Pero acá no es usual eso de que hayan pocas personas. Y Diego, usted está hablando de poesía porque Diego es un poeta vergonzante. Defina usted poeta vergonzante. Poeta vergonzante como Diego, que escribe poesía y entonces tiene miedo. Él no tiene miedo para hablar en público, no tiene miedo para hacer exposiciones de plástico, él no tiene miedo para un montón de cosas en la vida. O sea,
para ser lisonjero con las mujeres bellas, pero sin embargo, para decir que escribe poesía y para asumirlo como tal, por eso es un poeta vergonzante, se avergüenza a veces de escribir. Bueno, Francisco, pero yo hay dos cosas en la vida a las cuales tengo mucho temor. Una es a publicar poesía y otra son las mujeres. Está bueno. ¿Y cuál es el nivel entonces de mujeres poetas? O sea, a nivel de entre hombres y mujeres, está bien equilibrado en Canarias. Mira, sí. Lo que más yo conozco de Canarias es Gran Canaria. Sí. Yo te diría que aquí están a un 50%. Si tuvieras que hacer proporciones, aquí estarían un 50%. Y me atrevería a decir que por encima del 50%. Y además, también me voy a atrever a decir cosas que son terribles. Veo hay buenos hombres, o sea, hay buenos poetas que son hombres. Sí. Pero es difícil que te encuentres de las mujeres que escriben poesía en Canarias que su poesía sea mala, por decirlo de alguna manera. Además, la poesía realmente está bien escrita o está mal escrita. Y eso, sí, es un problema de técnica. Además, te puedes encontrar una persona que empieza a escribir poesía y que su primer libro tiene algunas deficiencias. Pero en la medida de eso lo va logrando. La mujer tiene una gran sensibilidad para la poesía. ¿Y cómo se va puliendo eso, escribiendo? Ya te vas a meter, me vas a complicar en otra cosa que yo he hecho mucho, que son talleres de poesía. Yo tengo el criterio, además lo tengo, ese es un criterio que lo tengo muy sólido porque llevo más de 20 años haciéndolo. Yo tengo el criterio de que todos los seres humanos pueden escribir poesía. Todos los seres humanos pueden escribir poesía. Que eso depende luego después del tiempo que tú le dediques a ello. Que para escribir un poema bueno, tal vez tú te demores un año y otra persona lo haga en 6 meses. Ya eso depende de la actitud con P que cada uno tenga. Pero la capacidad para escribir poesía la tienen todos los seres humanos. Depende sencillamente de tú dedicarte a eso. Leer más poesía, leer poeta, es tratar de escribir, que haya gente que más o menos te pueda decir. Una persona que haya hecho esto con tiempo, que sea poeta o que haya servido de editor, y que pueda decirte, mira. Porque también decir este poema es malo o este poema es bueno, ya es otra historia. Aquí ha pasado también, por ejemplo, nosotros hemos hecho actividades con poetas y hay poetas que tienen un determinado nivel alto, un determinado reconocimiento. Y hay otro poeta que es menos reconocido. Y a veces los poetas somos un poco selectivos. No, yo no quiero leer con fulano porque fulano, las cosas que dice son menos que las mías o todavía está muy verde. ¿Hay competencia entre ellos? No. Tú sabes cómo somos, sí, los artistas. Somos, sí, muy sensibles, somos, sí, muy egocéntricos, somos muy narcisistas. Eso es casi en sentido general todos los creadores, todos los poetas. En mayor o en menor medida. Hay quien lo es más y hay quien lo es menos. Pero a veces hay esta situación, ¿no? Sin embargo, todo el mundo ha pasado por ahí. Todo el mundo ha pasado por gente que tiene. Y la única manera de que se pueda seguir desarrollando es en ese fogueo. En ese fogueo con los demás. En ese ver lo que las demás escriben. Tú puedes contactar un poema que tú estás escribiendo. Además, poemas malos tienen, no sé, hasta Neruda, que es uno de los portentos de poesía en el mundo. Tú buscas poemas de Neruda. Además, nadie sabe realmente quién va a trascender o quién no va a trascender en arte. Hay poetas que en vida publicaron 10, 15 libros y tienen un reconocimiento del diablo. Y a los 10 años nadie se acuerda de él. Y hay poetas que en su momento no fueron conocidos por nadie y luego después tienen un reconocimiento que no tiene nombre. Es muy difícil. Hombre, hay técnica. Y una persona que es un profesor de literatura, un editor te puede decir, mira, este poema en este momento es más publicable, este es menos publicable. Pero hasta ahí, porque es que en ningún lugar del mundo te enseñan a escribir poesía. Tú puedes tener 30 títulos universitarios y no haber escrito nunca un poema. Y puede haber una persona que sea analfabeta y sea un buen poeta. Eso no andan esas cosas juntas, ¿no? No andan esas cosas juntas. Les quería también preguntar, en cuanto a las actividades, son actividades bastante completas, ¿no? Porque realmente toca muchas disciplinas. Sí, ahora Juan Francisco enumerará algunas más seguramente. Yo quiero precisar dos cosas. Una, que la inauguración de la exposición es el día 14, que es viernes, no es sábado, porque antes dijimos sábado. Sí. No, 14 es viernes y además es en el Museo del Poeta Domingo Rivero. Este museo se ha inaugurado hace unos cuantos meses de este fantástico poeta gran canario que entra dentro de la conversación de los últimos términos que estábamos ustedes utilizando referente al conocimiento o divulgación de la poesía, que un poeta que en su momento no trascendió mucho, pero que en cambio tiene ahora un museo merecido. Que incluso alguna poesía de él, como yo a mi cuerpo, pues está considerado como un soneto, una poesía de nivel nacional, incluso de las más importantes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la suerte de inaugurar la sala expositiva
con esta exposición nuestra de Poemas al Mar, homenaje a Néstor, con lo cual nos llena de orgullo y satisfacción hacerla aquí, en este local, porque están dedicándolo de una manera privada, de su director José Rivero, y dando una gran cantidad de facilidades para apoyar la cultura en Gran Canaria y tener un acto más, un salón más de actividades en el cual nos podamos también refugiar muchas veces, que necesitamos también bastante apoyo, ¿no?, de las instituciones, que a veces no es lo suficiente, aunque todos tratan de hacer cosas, ¿no?, o dejarnos hacer cosas. En los momentos que estamos de crisis económica necesitamos, no dinero, a lo mejor que no lo hay y nos lo niegan reiteradamente, pero sí apoyo y facilidad, y eso es lo que estamos buscando, y en este caso el Museo Poeta Domingo Rivero, que está en la calle Torres número 10, nos lo facilita, y que a todos los las personas que suelen ver, que ven Canal 13, quedan invitados para ese día, que a la continuación de la conferencia que antes citábamos, de la inauguración de la exposición de esos 36, 38 pintores, pintoras canarias, habrá también un cóctel, en lo cual podemos también pasar un rato de tertulia, de conversación sobre el arte y la literatura y la poesía, ¿no? ¿Tienen ustedes nivel de, o sea, realmente saben las personas que leen poesía en Canarias? ¿Hay algunos estudios, algunas estadísticas sobre si hay más lectores de prosa que de poesía en la actualidad debido, pues no sé, a la digitalización de todo lo que es los libros, que si libro online, que si libro de papel? Yo no creo que haya un baremo establecido sobre eso. Lo que sí es seguro es que habrá más de poesía, de prosa, de novela, que de poesía, pero no creo que sea un extracto particular de los lectores en Gran Canaria. Yo creo que eso debe ocurrir prácticamente en el mundo, ¿no, Juan Francisco? Sí, así como tú dices. Eso habría que hacer un trabajo de investigación sociológica o antropológica para poder demostrarlo, ¿no? Pero por lo que tú ves, a grosso modo, es como dice Diego, hay una mayor lectura, por ejemplo, de novela que de otras manifestaciones. Además, novela, en Canarias hay cosas a destacar en la literatura canaria. La literatura canaria, una cosa a destacar, es la novela negra. Canarias tiene un grupo de escritores en novela negra que no están al margen de lo que escribe novela negra en ningún lugar en el mundo, en ningún lugar en el mundo en idioma español. Los autores canarios que escriben están al nivel de lo mejor que se escribe novela negra en el mundo. Y la novela negra no es negra por gusto, novela negra tiene todo un trabajo, un desarrollo, una manifestación, un reconocimiento a nivel internacional. Y aquí hay un gran desarrollo en lo que es la novela negra, hay un gran público. Pero no escribiendo novela negra en otro contexto, sino escribiendo novela negra con locaciones en Canarias, metiendo a Canarias en el mundo de esa forma de escribir poesía. Esto va a destacar y se destaca poco, o se dice poco, ¿no? Uh-huh. Ahorita cuando Diego hablaba de lo del Museo Domingo Rivero, apuntar que el día 14 se inaugura la exposición, pero la exposición va a estar durante todo el desarrollo, hasta el 28 va a estar, que las personas que no puedan ir pueden verla luego después. Y en el propio Museo Domingo Rivero hay otras dos actividades en el marco del festival. Está la del miércoles 19 de septiembre, que es un recital de mujeres poetas. Este recital de mujeres poetas la coordina una de las poetas mujeres más relevantes dentro de Gran Canaria, que es María del Pino Marrero Berbel. Berbel es quien coordina esta actividad, quien la ejecuta, quien lleva esta actividad de mujeres poetas el miércoles 19. Y el miércoles 28, que es prácticamente el cierre del festival, hay otra actividad que es Eros en la Poesía, donde otra mujer poeta canaria, mujer poeta y mujer narradora, que es Rosario Balcácer, que tiene varios libros escritos, sobre todo la incorporación de lo erótico en la novela. Eso es una de las abanderadas de eso acá en Canarias, pero que también es una poeta de reconocimiento. Y van a leer una serie de poetas, hombres y mujeres, que van a leer también poesía erótica. Y ese día será el cierre también del festival. Estas son tres actividades que se van a hacer en el festival.
en el Museo Domingo Rivero. Uh-huh. Hay otras actividades fuera. Matizar que es el día 28, efectivamente, pero no el miércoles, viernes 28. Yo dije miércoles. Sí. Viernes 28. Viernes 28. Ese es el día de la clausura. De la clausura. En la cual se va a dar esos dos casos. Que por un lado tenemos esa actividad importante de Rosario Valcárcel y también el cierre de la exposición, ¿no? Como acto de. Y que coincide también con el cierre de todos los actos del segundo festival. Sí, ¿no es así? Sí. Lo que miércoles 19. Para rectificar, miércoles 19, Recital de Mujeres Poetas, que es el que coordina Berber, que va a ser aquí en el Museo Domingo Rivero. Pero viernes 28 es entonces el otro sobre la poesía erótica, que lo coordina una poeta que lleva tiempo en Canarias, pero que es brasileña, Teca. Esta actividad, la Teca Barreiro, que es quien coordina ello. Ejemplo de lo que tú me ponías, dónde son mujeres y dónde son hombres, dos de los eventos más importantes. Los temas que le preocupan a las mujeres, poetisa o poeta, son diferentes a los temas que le preocupan al hombre, realmente no hay diferencia. ¿Qué le preocupa al poeta cuando escribe? ¿Qué le preocupa? Al poeta le preocupa todo lo que le puede preocupar como ser humano. Ahora, de lo que se ocupa en su poesía. En su poesía se ocupa, la poesía tiene 5, 6, 7 temas, que son los 5, 6, 7 temas que le preocupan a todos los hombres. De dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Y dentro de eso está, no sé, el amor, la muerte, la amistad, los grandes temas. Bien, muerte. Muerte es un tema importante en la poesía de Federico García Lorca. Uh-huh. ¿Y el mar qué significado tiene para este festival? El mar es importante. ¿Qué connotaciones tiene el mar dentro de la poesía? Dentro de la poesía canaria tiene una gran significación, porque es una isla que no es de las islas grandes, está como diría un poeta, está rodeado de mar, está rodeado de agua por todas partes, ¿no? Y entonces el mar tiene una gran significación. Los grandes poetas canarios todos tocaron el mar. Y por línea general, todos los poetas canarios tocan el mar, porque el mar está muy cercano al mar. Todos los isleños, cuando no ven el mar, se ponen mal. Cuando están fuera del mar, tiempo. Añoran el mar. Claro, porque el mar no es solamente el mar. El mar es la vida. El mar tiene una sensación de flujo y reflujo. El color del mar, el olor del mar. Yo conozco una persona que se bajó en Ibiza, se bajó en Ibiza. Cuando se bajó, llevaba tiempo en Madrid sin ver el mar. Y el tipo se sentía mal. No se daba cuenta por qué cosa era. Va a Ibiza y cuando va a Ibiza, se baja en el aeropuerto de Ibiza. Cuando se va al aeropuerto de Ibiza, para una de las esquinas dijo, el mar está ahí, Lero. No, el mar está allí, no. El mar está alrededor porque es una isla. Pero él dijo, sí, pero para el lugar donde señalé es donde más cerca está el mar. Y era el lugar donde más cerca estaba el mar. Y él no veía el mar por ningún lugar. O sea, el isleño siempre tiene una cercanía con el mar. Siempre tiene un Hay muchos ejemplos en la poesía que prácticamente general. Tenemos representantes importantes como puede ser Tomás Morales, uh-huh. Quesada, todo. Que los han tratado, pero en general todos han tocado el tema del mar. Y en la pintura Néstor. Y animo a las personas que no conocen en el museo, también. Que en el pueblo canario tenemos un magnífico museo donde están 8 obras dedicadas al mar, que es el poema del mar, así como también está el poema de la tierra y otras obras de Néstor. Pero este museo es un museo encantador que lleva Daniel Montes de Oca como director y con un personal bastante asequible y muy preparado, hacen guías y están siempre dispuestos a enseñar y a explicar las obras que hay. Son obras impresionantes, que hay muchos canarios que no la conocen y deberíamos promocionarla para que fuera más conocido, no solamente ya para el turista, que también, sino para nosotros mismos. ¿Y a nivel de colegios creen que hay un conocimiento por parte de los escolares de la cultura canaria, en este caso de Néstor Saulo Torón o de Tomás Morales? Últimamente está habiendo una recuperación de esa práctica, ¿no? Y en el Museo Néstor prácticamente tiene ocupado todo el año en la época de estudio con actos, visitas de colegios, tanto privados como oficiales. Y en las demás instituciones también, como el CAN, el San Martín, etcétera, lo están haciendo, lo tienen programado. Incluso en las actividades que hacíamos nosotros, también aquí queremos que acudan, ya lo hemos puesto, lo hemos anunciado en Gritos de Mujer en marzo, que fue también un festival y una exposición a nivel internacional, puesto que se hacía en todo el mundo a la vez. También acudieron a algún colegio de niños para conocer la exposición e incluso tener una práctica durante la visita, ¿no?
Sí, solemos hacer, organizarlo en horas de mañana, que lógicamente que son las horas lectivas, y en horas que no son propias de visita de público, ¿no? Con lo cual eso está ayudando bastante a desarrollar, a tener un conocimiento mayor de nuestros personajes artísticos, ¿no? ¿Se lee más o se ve más la televisión? Con el tema de ver todo el mundo ahí con su Facebook, con su iPhone, iPad, todo el mundo en la calle como muy metido en todo este tema digital. Y todo es compatible, ¿no, Juan Francisco? Sí. Hay un público y un público. Hay un público y un público. Hay público para determinados tipos de actividad y público para otro tipo de actividad. Desgraciadamente, la televisión, la poesía requiere determinado vínculo, la poesía requiere determinada difusión, la poesía requiere de todo un trabajo para ello. Y ese trabajo de forma realmente populoso o realmente ese se adolece, que donde debería ser es donde Diego dice fundamentalmente, a partir de las escuelas, tal vez en las escuelas poder hacer talleres de poesía, talleres con los niños, esto es muy importante. Yo he tenido la experiencia de trabajar en talleres con niños, en talleres de poesía y talleres de narrativa con niños, y dan muchos resultados y son muy alentadores lo que se puede lograr. Pero acá veo que se hace poco, hasta donde he visto se hace poco. Lo que tú decías ahorita sobre el mar, una de las actividades, la del jueves 20 de septiembre, hay una exposición en el Ateneo Ciudad Galdós, que está en la calle Doña Perfecta 53. Está este recital de poemas al mar que te dije, de varios autores, donde se va a presentar este cuaderno, Cuadernos al Mar, con los autores que lean poemas allí. Hay también una exposición de la pintora Elba Ramírez que tiene relacionado con el mar. Esto es una actividad sobre el mar. Pensamos hacer, a partir de todo esto que se ha activado sobre el mar, hay la propuesta de poder hacer una antología de poesía de poetas canarios sobre el mar. Incluso la otra de las asociaciones que lleva este evento, que es la Nueva Asociación Canaria para la Edición, NACE. Tenemos con NACE el proyecto de poder hacer, a partir de esto, a partir de lo que ha surgido con este evento del mar, poder hacer una antología con un estudio preliminar, o sea, como antecedente o como prólogo, un estudio sobre esto que tú estás hablando, sobre el mar en la poesía canaria. Y entonces, luego después, en el propio texto, en el propio libro, que aparezca desde los más grandes hasta los menos conocidos de poetas canarios que hayan tocado el mar. Ese es un proyecto que queremos hacer y que se ha manifestado a partir de este evento. O sea, que por lo que tú dices, porque te das cuenta de lo que Diego también ha apuntado, que los grandes tienen poemas sobre el mar. Mira, da perfectamente para hacer una antología de poetas canarios sobre el mar, pero antecediendo en el propio libro con un trabajo enjundioso sobre la presencia de esto, ¿me entiendes? Eso sería algo que nos proponemos también a realizar, materializar. Hay dos cositas también que hay que destacar, y es que junto a Juan Francisco y a mi modesta participación, tenemos a personas que están haciendo una labor importante dentro de todo este segundo festival. Y es Aquiles García, el poeta, que está teniendo una participación muy activa. Javier Cabrera Cabrera, también poeta y escritor, que también como interveniente en muchos de estos actos, Berbel, la poeta que ya citó anteriormente, son personas que de una manera altruista, con gran dedicación, apoyan y practican y nos empujan incluso a nosotros en muchas ocasiones para que estas cosas puedan salir adelante. Y también resaltar que dentro del programa hay una actividad recuperadora de personajes que tiene que ver con el mar. Tiene que ver con el mar porque estamos hablando de dos orillas, estamos hablando de Cuba y Canarias. Y aquí residió durante unos cuantos años un poeta, músico, escritor, músico, que se llamó Tomás González Pérez, ya fallecido. Posteriormente tuvo que regresar a Cuba para morir en su tierra, y que tuvimos la suerte de tenerlo aquí durante muchos años. Entonces, también guionista, entonces Juan Francisco ha tenido la gran idea de recuperar dos películas de estas nacionales e internacionales, nacionales de Cuba, pero internacionales, que se proyectaron en su momento y que ahora se van a recuperar para exponerla aquí junto con una pequeña biografía verbal hablada de Tomás, ¿no?
que fue una persona entrañable y hizo una serie aquí de actividades que cubrían todas las artes prácticamente, desde el teatro y la música, las exposiciones con varias, edición de libros, de novela y de poesía, con extraordinarias presentaciones tanto en el SICA como en el SUR, y esto creo que va a ser un gran acierto, aunque la preparación haya sido un poco ajustada en el tiempo, puesto que en este viaje que comentaba antes reciente, Juan Francisco fue cuando pudo allí un poco, aunque ya lo habíamos hablado nosotros y él llevaba ese encargo asumido, y lo ha podido realizar, y también es una actividad que no sé qué día es, pero que Juan Francisco la cita ahora. Sí, sí. El jueves 27 de septiembre. Esta actividad es homenaje al cineasta, poeta, pintor cubano-canario Tomás González Pérez. Tomás González Pérez tuvo manifestaciones en toda esta forma de hacer arte, ¿no? Pero sobre todo, sin lugar a dudas, una de las cosas más importantes de Tomás es que Tomás participa en dos de los filmes cubanos más importantes. Tomás participa en una película que hace nada más y nada menos que Titón, Tomás Gutiérrez Alea, que Gutiérrez Alea es el director de Fresa y Chocolate, que es muy conocido internacionalmente, pero Gutiérrez Alea tiene otras obras, otros filmes que son tan importantes como estos, ¿no? Y en uno de esos filmes importantes trabajó Tomás González Pérez. Él tiene dos filmes, que es De cierta manera y La última cena. De cierta manera es una incorporación de la mujer al cine, lo dirige una mujer negra cubana, que muere antes de terminar esta película. Quien termina de hacer la película es Tomás con otro grupo de personas. Esta película de cierta manera refleja muy bien la situación de Cuba, del puerto, de toda esta actividad, no marginal, pero con ciertas características que todo el mundo no trabajaba, y la participación y presencia de la mujer en la película. Este es uno de los filmes importantes, sobre todo por la manera en que está trabajado el cine testimonio, el cine trabajado con toda la soltura del mundo, y trabajan también autores de primera línea de Cuba en esta película, que se llama De cierta manera. Y el otro filme, que es La última cena, es una de las grandes películas de Tomás Gutiérrez Alea. ¿Por qué? La última cena es un hecho cierto, es una rebelión de esclavos que hay en Cuba, y que es un hecho, es un dueño de un ingenio azucarero que por el concepto del catolicismo quiere hacer un miércoles de ceniza y busca determinados esclavos, y él le da comida, le lava los pies, entonces, y eso termina en una rebelión de esclavos. Fue un hecho real que ocurrió en Cuba. Pero lo que es magistral aquí es la fotografía de la película. Es en blanco y negro con una fotografía magistral. Y Tomás también participó en la elaboración del guión de la película y trabajó también en esta película, La última cena, que es de las películas clásicas. Tú pones 10 películas cubanas importantes y está La última cena. Tú pones 5 películas importantes y está La última cena. Pones 3 y tiene que estar La última cena, porque esa película es clásica dentro de la cultura cubana. Y Tomás participó en ella. Y el sentido de lo que dice Diego, yo no lo conocí personalmente, Diego sí lo conoció personalmente, tuvo amistad con él, tenían una relación de amigo, incluso Diego fue a Cuba a verlo cuando ya estaba muy enfermo. Yo no lo conocía realmente, yo vine a conocerlo a partir de que Diego... Entonces, cuando Diego me dice, espérate, sí, me sonaba por lo de estas dos películas, pero luego me doy cuenta que él tiene poesía, tiene pintura, tiene novela, tiene teatro como teatro, otra cosa importante teatro. Como teatro. Tenía premios en Cuba como teatrista, mucho reconocimiento como teatrista. Lo que el teatro, si tú no lo pones, escena es efímero en ese sentido, ¿no? Y por eso le sucede. Pero esta es una persona a destacar, una persona a destacar dentro del contexto de Canarias y dentro del contexto de ese vínculo, de esa relación. Y por eso el festival tiene... Además, el festival también, el vínculo es no solamente en Gran Canaria, en Gran Canaria, es las demás islas Canarias, es con la península y es con otros lugares de Cuba y de Venezuela y del mundo, ¿no? También tenemos, o sea, el festival se hace aquí, tenemos una actividad que se hace en Agaete, tenemos otra actividad, tenemos actividad en otras islas y tenemos actividad incluso en otros países. Porque también nosotros, el festival está abierto a que se puedan sumar a las características del festival, bien porque generen una actividad propia o porque una actividad que ya tenían, que puede tener vínculo con la poesía, aparezcan y se sumen al festival. En este momento yo puedo decir que tenemos actividades ya reconocidas en la isla de La Palma, en Los Sauces, en Bornos, Cádiz, en Andalucía, en España, en Gerona, Cataluña, España, en Santa Clara, Cuba, en Caracas, Venezuela, y en Miami, en Estados Unidos. Estas son las que están definidas para hacer actividad de ellas. Pero tenemos otras
que están en proyecto, que casi seguro antes de que el festival empiece, el día 18, ya tendremos otras locaciones en el mundo que van a estar adscritas al segundo festival Atlántico. Y todo este segundo festival Atlántico se hace de un modo altruista, porque los artistas que participan lo hacen porque quieren, ¿no? Pues sí. Incluso nosotros estamos acostumbrados, Diego y yo estamos acostumbrados a hacer actividades sin un céntimo por el medio. Eso no es nuevo para nosotros. Por ejemplo, mira, tenemos dificultad para si aparece alguna alma caritativa por ahí. Pues se lo digo por si alguien... tenemos dificultades todavía en el cartel del festival, en poder imprimir el cartel del festival. Tenemos dificultad en eso. Tenemos dificultad en los diplomas que queremos hacer de los participantes. Y tenemos todavía el brindis de inauguración, lo tenemos, pero el modesto brindis del cierre todavía está en el aire. O sea, si hay personas caritativas, ¿cómo se llama? Mecenas que quieran brindarse, perfecto, sin ningún tipo de dificultad. Y el tema este de la cultura, que están todas las administraciones recortando, ¿qué sentido tienen cada vez en un mundo más globalizado, donde todo gira en poder en la mente de las personas del dinero? No tengo dinero para esto, lo otro, Diego, ¿cómo? No, hombre, la cultura no puede ser diferente a todo lo demás, ¿no?, dentro de la sociedad. Uh-huh. Lo lamentable no es eso, lo lamentable es que sea más recortada que otros apartados de la vida social, ¿no? Que tengamos que hacer menos carreteras, pues es normal. Que tengamos que hacer menos estadios o pistas deportivas, pues normal, ¿no? Que tengamos que viajar menos, no es normal, siguen viajando lo mismo. Broma acertada aparte, no tiene por qué ser la cultura el último escalón junto con el deporte, que son las dos actividades culturales que siempre se ven más grabadas por los recortes, ¿no? Pero bueno, eso nos ayuda porque así aparecen muchas personas como las que nombré antes, ¿no? Como Juan Francisco, que están aquí, que están dispuestos a hacer cosas independientemente de que haya dinero o no. No pasa nada, hay que hacerlas, ¿no? Y se hacen. Y la prueba está que en los dos últimos años y durante este próximo año, este segundo semestre del 2012 y el primer semestre de 2013, podemos tener unas 12 actividades ya programadas, prácticamente concertadas, para realizarlas, sin un duro en principio, no hay dinero. A veces nos apoyan ciertos amigos, algunas empresas pequeñas, modestas, que dicen, oye, ¿qué te hace falta para, hombre, que tengo que hacer cartel, me hace falta 100 euros, ¿vale? Pues pásate por aquí y yo te lo doy, ¿no? Hicimos una presentación de un libro también recientemente, y el otro día pues me han dado un talón de 150 euros para llevárselo a la imprenta, que es lo que me falta que pagar de las cosas que pude hacer allí. Pero tenemos estas colaboraciones modestas que son más de amistad y de compromiso personal. Y de compromiso no solamente personal con nosotros, sino compromiso también con la cultura. También quieren sumarse a ese impulso que está teniendo la cultura a través de protagonistas modestos, sencillos, desconocidos, pero que están dispuestos a apoyar y hacerlo. Por un lado tenemos ese déficit económico y muchas veces... no sé por qué sucede en el apartado de la cultura y el deporte, pero en cambio tenemos un superávit de voluntad, de ganas, de personas que quieren hacer cosas. Y ahí sí somos ricos, ahí tenemos mucho, mucho que dar. Porque Diego, además de ser un poeta vergonzante, como dijo ahorita, y ser un promotor cultural, un curador de exposiciones, un comisario, Diego también es un mecena. Diego te aparece a veces. Diego dice, no, me lo dieron, pero no puedo decir de dónde es. Y ese a veces no puedo decir de dónde es, a mí me parece que es más cercano. O sea, que está más cercano del bolsillo del que de otras personas. Aunque también tiene mecenas de esos que no quieren que aparezca y entonces él le guarda el sentido de fidelidad y no dice de quiénes son. Pero también hace labores de mecena. No, le agradezco las palabras a Juan Francisco, pero no es verdad. No es verdad. No, eso sí es verdad. ¿Cómo me no, es verdad? No es verdad porque yo no puedo. Yo tengo una posición económica muy modesta. Y lo que sí hago es, muchas veces, pues, si hay algo que me quieran ofrecer o algo, pues resulta que a lo mejor algún pintor me regala un cuadrito, con lo cual yo me quedo muy agradecido y lo vuelvo en mi casa y estoy muy contento y muy orgulloso de que me lo haya hecho, aunque sea un cuadro modesto y de pequeño formato. Pero no, yo actualmente no lo he hecho. Sí es verdad que en mi vida sí he podido tener esa práctica,
en algún momento determinado. Pero eso era cuando era rico. Ahora ya no, no. Es verdad, yo recuerdo que una vez fueron un grupo de canarios a Nueva York a exponer y no sabían cómo y querían llevar a alguien, hablaron conmigo y yo aporté el dinero para uno de ellos, para uno concreto, para que pudiera ir a Nueva York a exponer, ¿no? Pero son cosas puntuales que en un momento de mi vida estaba más holgado y podía hacerlo. Ahora no, porque ahora soy un modesto jubilado, prejubilado, y entonces pues tengo que adaptarme para que me llegue el dinero al día 25. Ajá. Y ya para terminar, Diego y Juan Francisco, ¿qué objetivo tienen los premios cuando sean premios de poesía? ¿Cuál es la finalidad de ese premio? ¿Motivar a ese poeta que siga escribiendo? El poeta tiene que vivir, el poeta también come igual que las demás personas, y hay muchos poetas que están desempleados, hay muchas demás. El reconocer, casi siempre, por línea general, el premio en cualquier manifestación del quehacer humano es un reconocimiento. Mm. Y es un reconocimiento porque el premio luego te abre una serie de puertas que tú no tenías abiertas hasta que no tuviste el premio. El premio no es nada del otro mundo, porque el premio no significa que tú seas realmente un consumado en esa manifestación, pero el premio te abre puertas. Y si, como es un reconocimiento, y nosotros estamos muy unidos a que los reconocimientos tengan que ser en metálico. Cuando la gente dice, y la gente te dice, te dieron un premio, lo primero que la gente pregunta, ¿y cuánto eres metálico? O sea, que el premio, lo que, no es que exactamente el premio en metálico te dé el valor que el premio tiene, pero el valor que el premio tiene en metálico da también la manifestación que ese premio, la magnitud que ese premio tiene. Entonces, y además, como te decía anteriormente, el poeta también tiene amor y si come todos los días, ¿tú me entiendes? Y tiene que vivir de algo. Por lo menos eso le permite tener un tiempo holgado para poder seguir creando, para comprarle una bobería a los niños que tiene. Sí, pero algunos tienen familia incluso. Sí, algunos tienen familia incluso. Hay un chiste muy famoso, en una etapa de crisis, había un maestro de música, ¿no? Y entonces no le pagaban al maestro de música. Entonces los alumnos hicieron una recolecta para el maestro de música. Pero eso fue hoy. Pasaron como 4 o 5 días y otro quien dijo, vamos a hacer otra recolecta para el maestro de música. Y uno de los personajes que había, que era un cómico, pero este maestro de música es más extraño que todos los maestros de música de todo el lugar. Quiere comer todos los días. Y ahora hemos recordado con eso que tú decías. Está bueno, está bueno. Pues nada, pues gracias por estar aquí, Diego Casimiro, gracias por estar, Juan Francisco González, ya lo invitamos en otra ocasión, cuando ya se acerque ya a la fecha para recordar a los televidentes radiantes el segundo Festival Atlántico de Poesía de las Palmas de Gran Canaria, de Canarias al Mundo, y gracias por estar aquí esta mañana en los Desayuno Canal 13, gracias y suerte. Gracias a ti y al canal. Gracias. Y queda invitado al Canal 13 a la inauguración el día 14. De septiembre, seguramente van a haber alguna otra televisión local también, pero queremos que esta, que es la más importante, estén presentes también si quieren recoger ese acto ese día. Muy agradecido a todos. Gracias por estar aquí. Espero que la entrevista de hoy, que hemos hablado de poesía con Diego Casimiro y Juan Francisco González, haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria. Sacuden al sur de la isla de Gran Canaria. Tengan cuidado con la velocidad. Muy buenos días, Gran Canaria. Y terminamos con una cita también de Simón Bolívar que decía: un vuelo ignorante, víctima de su propia destrucción. Gracias y muy buenos días.